mis viejitos partieron con la dulcería en esos años. Y bueno, nosotros hemos ido manteniendo la tradición en el tiempo. Ellos ya, por tema de, ya no, ellos no están, ya, pero seguimos nosotros con la tradición de, lo, de la preparación de dulce y todo, más o menos tratando de seguir como ellos preparaban ahí el producto que buscan la, las personas, algo artesanal, manjares caseros, empanaditas de alcayota, que digamos que son los productos más tradicionales. ¿Ustedes crecieron, se criaron con este emprendimiento familiar? Claro, sí, sí. Digo, usted le decía, bueno, son enseñanzas que vienen desde antes. Claro, sí, pues no, todo, o sea, viene de mucho antes, pero nosotros crecimos en esto, pues esto era, en esos años cuando también el turismo era menor, en el valle, en el mismo pueblo, y hoy día, gracias a Dios, esto ha ido tomando mucho real, hay mucho turismo en el mismo valle, pues el pueblo hoy día también. Antes habíamos poquitos locales dedicados a lo que era turismo y cosas, hoy día hay hartos locales, entonces se crea una, ahí la gente que viene a los hoteles, de repente pasa en las tardes a servirse sus dulces, a comprar, entonces se va haciendo ahí un comercio entre todos. Claro. ¿Cuál es la variedad que ustedes realizan de los dulces? ¿Cuál es la particularidad que tienen los dulces en Muelle? Mire, nosotros por ejemplo hacemos los chilenitos con un manjar que preparamos acá, un manjar casero. Tenemos la empanada al cayota también con un cayota, productos que preparamos nosotros mismos acá. Realizamos también, a pedido de los clientes, hemos ido buscando alternativas, por ejemplo, el merengue es un merengue tradicional que se prepara con huevo, no con estos que ya vienen preparados, premezcla, sino que con clarita de huevo, así, cosas naturales, pues, cosas que usted... Mire, hay un tema que incluso lo converso con los clientes, usted hay sabores que los tiene como identificados, así que los conoció cuando chico y usted quiere volver a tener ese producto que hoy día de repente en algunos lados cuesta, ya no existe por un tema de que también cuesta prepararlo y todo, hoy día todo viene ya envasado, hecho, llegar y preparar, entonces hay cosas que se van por ese lado, nosotros no, pues nosotros aquí preparamos los productos. Y aquí nosotros, por ejemplo, chilenito, alcayota, como les decía, hacemos alfajores, también hacemos esas que hacían en la ligua, las palitas que nos piden los clientes, cachitos, hemos ido incursionando en otros dulces también, porque para tener variedad, pues los clientes de repente no todos quieren lo mismo, quieren variedad. Preparamos dulce membrillo, ese tipo de cosas. ¿Y la preparación es de ustedes mismos, familiar? Claro, sí, la preparamos acá nosotros, todos lo hacemos nosotros. Perfecto, y bueno, el negocio usted ha dicho, ha ido cambiando, ustedes ya son atractivos de aquí del Valle del Elqui, del Molle, un punto fijo de pasar por acá, ¿lo considera así? Mire, la verdad que da un cierto orgullo eso y que... El negocio que partieron nuestros papás en una época cuando había muy poco turismo, hoy día tenga una muy buena llegada con los clientes, que venga mucha gente a visitarnos. Hoy día nos pasa que de repente se ha transformado en un negocio que ha ido atendiendo a generaciones. Hace 40 años venía el abuelito con su hijo y tal vez su nieto chiquitito, y hoy día ese nieto chiquitito viene hoy día con su hijo ya y quieren y siguen viniendo y sirviéndose los dulces. Entonces igual es algo que para nosotros nos llena de orgullo, nos da una satisfacción que esa persona siga viniendo y siga queriendo degustar nuestros productos. Y en ese sentido también la idea de ustedes es continuarlo con las generaciones que vienen, de sus hijos, quizás. Claro, sí. Mire, hoy día los niños están en el tema de estudiar, que la universidad y cosas, tanto los hijos míos como los de mi hermano, pero yo sé que en un momento alguien va a tener que tomar la posta si esto... Esto tiene que continuar, esa es la idea. Ahora también, quizás producto de la pandemia también, o no sé, usted me contará, también es diversificando la forma de llegar al público, a veces en delivery en la Serena y Coquimbo. Claro. De redes sociales también. Sí, sí, sí. En la época cuando estuvo más complicada la pandemia, entregamos a nuestros clientes en Serena, en Coquimbo, en los alrededores ahí, y le entregábamos productos, íbamos para allá, como de repente no estaban las cuarentenas, las cosas, entonces hacíamos los delivery.
Sí, había que reinventarse. Hubo una época, en un principio también había como desconocimiento, también fue bien estricto todo el tema, entonces no llegaba mucho público por acá, así que había que salir a buscarlo. Pero bien, sí, fue una época, también fue una experiencia bonita, sí, de repente encontrarse con clientes donde uno a veces no imaginaba, por ejemplo, puta, yo creo que ellos se contentaban y uno en poder de repente llegar un día sábado para las 11 con un dulcecito o algo así que de repente ellos echaban de menos. Claro. Entonces, la particularidad de la dulcería, aparte de la tradición, también uno ve cuando ingresa el tema de los recuerdos que deja la gente que viene acá. Eso debe llevar una cantidad de años importante por la Claro, cantidad de recuerdos que hay. sí. Bueno, eso, mire, eso también partió conjuntamente cuando esto se inició, pues. En esos años las personas se ocupaban mucho la tarjeta de presentación, entonces hoy día hay otras notas escritas arriba, pero abajo son tarjetas de presentación las cuales dejan nuestros clientes. Y me va a creer que de repente vienen las familias, ya hoy día las nuevas generaciones y dicen, ah, mi papá dejó uno por acá, y a veces empiezan a buscarlo y lo encuentran. Entonces hoy día está el WhatsApp y cosas, le toman fotografías, las tarjetas se las envían a los hermanos, a las personas que no están acá, y se crea como un vínculo, no sé, algo, crea una conexión diferente entre un local, digamos, que está aquí en el Valle del Elqui, a ellos que a lo mejor vienen de Santiago, de otros lados, encontrar un recuerdo tal vez de su papá o su abuelito, que ya, y muchas veces ya a veces esa persona no está, entonces crea algo bien especial.